nuestra tercera y última jornada, de, por lo menos del año 2022, del proyecto de extensión Infancia, Educación y Agonía del Mundo, reflexiones sobre las posibilidades de enseñar y aprender a vivir juntas y juntos. Eso es un poco la motivación de esto, la idea de hemos realizado actividades que han propendido a generar perspectivas de análisis interdisciplinario, considerando diversas perspectivas en torno a la reflexión y análisis de temáticas obviamente relevantes para el quehacer existencial, educativo y social, y que, bueno, permitan ampliar el capital de comprensión en torno a las implicancias, en este caso de la infancia, con la educación y, por supuesto, su relación con otros espacios de discusión del acontecer actual. En este contexto, se puede lograr apreciar aspectos de discusión relevantes en torno a la pedagogía, la diversidad, la inclusión, la educación superior, la ética, la filosofía, la migración, sexualidad, pandemia, bueno, ciudadanía, en fin, elementos que han sido bastante ricos en recursos, precisamente para estos quehaceres. Bueno, obviamente nuestro proyecto tiene la intención de beneficiar a la formación de profesoras y profesores de nuestra universidad y por supuesto también a los profesionales del ámbito de la salud, y relacionarlos con contenidos vinculados a las trayectorias y las prácticas docentes, de este modo generando una amplitud en el espacio de criticidad y reflexión en el quehacer profesional docente, ¿sí? Así que, bueno, para nuestra jornada tenemos mucho el agrado de que haya aceptado nuestra invitación. Agradezco mucho también la gestión de Daniela Reyes, estudiante en magíster de nuestra universidad, de poder traer aquí al doctor Aldo Campo González, que bueno, teórico de la educación inclusiva y crítico educativo, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Inclusión Inclusiva, profesor de Educación General Básica, magíster de currículum, doctor en ciencias de la educación, por supuesto. Y bueno, en realidad es un currículum bastante destacado, autor de más de 6 libros, incluye más de los últimos 12 años, más de 120 publicaciones. Así que, Aldo, para nosotros un honor de verdad que estés acá. Hoy tenemos tu presentación que, un título muy atractivo, La infancia como problema analítico, políticas de la mirada, actos deconstructivos y otras semiologías. Así que, bueno, por favor, Aldo, queda ahí el espacio para ti, para la presentación, así que bienvenido y muchas gracias, por favor, adelante. No, gracias a ti, Ricardo, por esta invitación. Yo la verdad es que me sorprendí harto cuando Daniela me escribió, porque en realidad yo soy como, no trabajo en el mundo de la infancia, aunque muchos años formé educadoras de párvulo, pero no es mi fuerte, y sí me había aproximado desde lo que hacemos desde el CELEI, que en un fondo, en un programa que dictamos, que es trabajar la crítica deconstructiva de la psicología evolutiva, ¿no? En una asignatura. Entonces, desde ahí es que yo voy a intencionar mi presentación y voy a trabajar, bueno, voy a dar paso a eso, así que, y me interesa trabajar puntualmente en torno a dos cuestiones, como cómo se construye el conocimiento en torno a la infancia, ¿ya? Pero entre medio de muchas cosas, y me gustaría cerrar el día de hoy mi presentación en torno a lo que Rubén Gastambide Fernández, él denomina la pedagogía de la solidaridad, y cómo esta idea de la pedagogía de la solidaridad está directamente relacionada, vinculada con lo que el día de hoy vamos a conversar. Ustedes ven mi presentación, ¿no es cierto? Súper. Yeah. Sí, sin problema. Bueno, yo quiero advertir que mientras preparaba esta presentación, como que me estaba arrepintiendo un poco de lo que había propuesto, porque me di cuenta que había propuesto mucho, y no sé si voy a abordar los tres ejes que están ahí, que es políticas de la mirada, actos deconstructivos y otra semiología. Pero sí lo que me interesa es que miremos la idea de la infancia como un problema analítico. Y para ello, yo quisiera que en el fondo
Todo lo que va a aparecer en adelante son focalizadores para entender esta idea de la infancia como un problema analítico. Y digo focalizadores en el estricto sentido de lo que la narratología define, formas de encuadrar la realidad o los fenómenos, ¿ya? Entonces, mucho de lo que vamos a mirar acá no puede encuadrarse exclusivamente por la ciencia humana o por las ciencias sociales o por la imaginación de los estudios de infancia que existen en Reino Unido, sino que excede todos esos marcos de trabajo para entender la infancia desde una mirada crítica, política, interseccional y decolonial. Por eso este trabajo, que yo lo concibo en términos filosóficos como un ejercicio, va a estar ligado, o se tiene que entender como un fenómeno multiposicional, en el que se atraviesan, cruzan y deambulan múltiples discusiones que, por más extrañas que parezcan, van enriqueciendo este objeto de trabajo llamado la infancia, ¿no? Que va a ser una categoría que no es fácilmente definible en ningún marco de conocimiento conocido, sino que más bien lo tensionaliza. Bueno, en esta diapositiva vamos a quise presentar a los tres grandes autores con los que voy a dialogar en esta presentación. En primera instancia aparece Rubén Castambide Fernández, un académico residente hace bastantes décadas en Canadá, profesor del Instituto de Educación de la Universidad de Ontario, y quien es de origen de puertorriqueño. Y me gusta mucho su obra porque él problematiza la idea de la solidaridad en términos creativos, relacionales y transitivos, ¿no? Como una apuesta política y disruptiva. Y luego en el centro aparece una de mis maestras intelectuales, que es Chela Sandoval, quien va a publicar a inicios del 2000 un libro que tuvo una gran acogida dentro del feminismo norteamericano, pero muy poco impacto en otros campos de las humanidades, que es su libro Metodología de Oprimido. Y que me parece que en este libro Chela Sandoval hace una reconstrucción en torno a la semiótica, en torno a la fuerza, de la agencia política. Y finalmente, bueno, esta gran maestra, con su ópera prima publicada en el 94, que es Erika Burman, que a modo personal a mí ha ido informando mucho de lo que ella hace como crítica a la psicología deconstructiva. Mucho en la primera instancia este trabajo está inspirado en el trabajo de Erika Burman, particularmente en lo que ella define el niño como método, o Child as Method, que va a ser una propuesta que ella va a publicar en el 2020, 2019. ¿Ya? Y va a problematizar la infancia como un problema de análisis, una estrategia analítica, pero cruzada con los planteamientos de Frantz Fanon en clave postcolonial y decolonial. Bueno, dicho eso, yo quería, antes de partir, también comentar cuáles son estas obras que yo ocupé para esta presentación. Primero, la idea del currículum en la migración global y el transnacionalismo. Luego, como segundo texto, el Metodología de Oprimidos de Chela Sandoval, que aquí el interés está disponible al colocar Methodology of the Oppressor en la internet, que aparece el libro completo en inglés. Y luego, para problematizar la idea de la infancia como un problema analítico, está la idea de Fanon, Educación y Acción. Sí, el niño o la infancia como un método en sí mismo, y también los planteamientos de la psicología deconstructiva, evolutiva, que Erika Burman ha trabajado muy bien. A mí lo que me interesa acá, más que ofrecer un conjunto de respuestas o argumentos estables, me interesa que problematicemos cómo se construye esta idea de la infancia en términos de análisis, ¿ya? Para desencializar toda esta forma reduccionista o los regímenes de análisis que están superpuestos en las prácticas de investigación. Bueno, por eso, y partiendo desde mi principal campo de trabajo, que es la educación inclusiva, me gustaría sostener que la infancia como problema de análisis va a compartir algunos de los problemas que tiene la educación inclusiva. ¿Ya? Y esto es que tanto la infancia como la educación inclusiva como problema de análisis se convierten en un plan de resistencia y de vida que busca reorganizar nuestros deseos. Esto convierte a ambos campos, a ambos problemas de análisis, en una crítica ético-política del presente. De ahí mi interés y en particular de crear conceptos que no solo permitan leer tales articulaciones,
sino que intervenir estratégicamente en el presente, un presente que es evanescente, que podríamos poner entre signos de interrogación si existe o no, ¿ya? Pero sostener también que bajo ningún punto de vista es fértil concebir el sentido de lo inclusivo en términos de lo especial. ¿Y por qué digo esto como un homólogo? Porque mucho de ese régimen esencialista va a estar transferido también para entender a la infancia, ¿no? Desde un lugar reduccionista, caricaturesco, que poco nos informa sobre el material de comprensión ontológico de lo que significa la infancia en sus propios términos, ¿no? Cuando uno observa a los niños, tiene que hacerse la pregunta: ¿es esto lo que define la infancia y que estamos dejando por fuera la comprensión de ese material de inteligibilidad? Si bien todo esto puede ser entendido como en cuanto a la infancia y la inclusión como algo que carece de plena conciencia sobre sí mismo, me parece importante recurrir casi a lo que aparece al final de este párrafo, que dice la metáfora del engañador engañado, es decir, que en torno a la infancia y la inclusión hay un problema común de análisis, que esta metáfora del engañador engañado, un saber que nace engañado y que va produciendo múltiples formas de engaño, es decir, que va castrando las posibilidades de comprensión reales sobre aquello que nosotros estamos comprendiendo. Esta metáfora del engañador engañado, lo que dice en el fondo que lo que conocemos es un saber que en sí mismo no le pertenece a la infancia y en el fondo va a producir múltiples fallas, errores de proximidad en torno a este fenómeno. Por eso que me parece importante construir análisis, ¿ya?, que amplíen nuestra comprensión acerca de la exclusión, los sistemas educativos y en particular de los perfiles demográficos. Desde este punto de vista, sería entonces posible construir una orientación de investigación que vaya hacia dar una idea mucho más fina en torno a la exclusión, la falta de compromiso y el fracaso, y por qué no, la falta de responsabilidad ética que tiene la estructura educativa. En el fondo, lo que nosotros necesitamos es entender tanto a la inclusión como a la infancia como una categoría de análisis amplia y no fija, ¿ya? Y esto de la no fijeza es lo que lo permite entender como un campo multiposicional a través del cual es posible leer distintas categorías, problemas y campos de trabajo, y también interrogar las prácticas sociales y culturales en las cuales la infancia va a ser habitada, ¿no? Bueno, de ahora entrando de lleno a lo que nos interesa, que es la infancia como un problema analítico, yo quisiera decir que todo lo que voy a comentar en adelante va a estar inspirado en la obra de Erika Burman, ¿ya? Y lo que me interesa es que podamos problematizarnos desde allí. Bueno, aquí en general, lo que primero tendríamos que reconocer es que de alguna manera, la infancia como un problema analítico va a ser coincidente en términos críticos con el feminismo, en el sentido de que responde a las experiencias marginadas de grupo y jóvenes mediante la transformación de las normas y las estructuras académicas, sociales y políticas, ¿no? Por eso que esta idea de la infancia como un problema analítico se hace la pregunta o busca explorar qué hay más allá de incluir a los niños y a los jóvenes como simples agentes sociales. Y de hecho, una de las discusiones que hay en Reino Unido es la idea del infantilismo, que en el fondo, en su sentido más crítico, busca desafiar los supuestos centrados en los adultos históricamente arraigados que subyacen, en primer lugar, a una exclusión sistemática de los niños como agentes de deseo, como agentes de democracia. Y de manera similar, al feminismo, el antirracismo, el feminismo, el posgenerismo, el poscolonialismo, el decolonialismo, el ambientalismo, el transhumanismo y otros proyectos de conocimiento similares van a proporcionar una lente crítica necesaria para poder ir deconstruyendo el adultismo y el patriarcalismo y con ello reconstruir prácticas de defensa y del pensamiento de la infancia en sus propios términos. Ahora, yo quiero decir que todos estos proyectos de conocimiento en resistencia, como yo los llamo, el feminismo, el antirracismo, etcétera, van a tener una base común, que en el fondo es un compromiso antihumanista, luchar para romper todas las formas de esencialización que en el fondo van a ir
creando eso que nosotros podemos llamar el régimen normocéntrico de la diferencia, que es la subyugación de la diferencia a una atribución negativa y especular. Todo esto va a formar un campo interdisciplinario de los estudios de la infancia, pero que no puede ser entendido sin establecer referencias cruzadas entre diferentes disciplinas propias de la humanidad y la ciencia social, ¿no? Y aquí hay una cuestión importante que en el fondo las humanidades cada vez más están desafiando esta lógica logocéntrica, ¿no es verdad? Y en términos de Derrida, lo que aquí hay es un acto de no de destruir, como se entiende en la academia de manera más superficial, la idea de la deconstrucción, sino que justamente la deconstrucción no es destrucción, es dar la vuelta a aquello que amamos. Derrida dice textual, cuando yo amo algo profundamente, cuando yo conozco algo, lo amo profundamente y sé las fallas que tiene, ¿no? Es como cuando uno tiene una relación de pareja en el fondo y uno quiere tanto a esa persona que uno sabe las fallas, la fortaleza. Entonces, Derrida dice que eso mismo opera en la deconstrucción. No es destrucción, sino que es darle la vuelta a aquello que conocemos para crear una edificación nueva, pero sin destruir lo anterior. En este sentido, Erika Burman sostiene que los nuevos enfoques de la teoría y la práctica ética, los derechos humanos, la justicia social, los estudios literarios, postestructuralistas y en particular los estudios bíblicos, han ido problematizando distintas relaciones con la infancia. En las ciencias sociales se ha aplicado en los estudios sobre la niñez, en la educación, en la ciudadanía política, ¿ya? Y en los estudios climáticos. Todos estos campos han problematizado de manera diametralmente diferente la idea de la infancia. De esta y otras maneras, los investigadores han comenzado a examinar las experiencias vividas por los niños, no solo como importantes por derecho propio, sino también como preguntas fundamentales sobre sistemas sociales más amplios. Esto nos lleva entonces a lo medular de la presentación, la infancia como un método. ¿Y qué nos dice Burman? Que la infancia como un método es un recurso clave para cuestionar los modelos de desarrollo de la infancia. Ojo, las narrativas que sustentan ciertas explicaciones psicológicas y que eminentemente van a estar a la base de esa explicación es la modernidad y la idea de progreso. Es también una propuesta reciente desarrollada por la investigadora británica Erika Burman, que trabaja en clave de poner la idea de la infancia como un método, pero tomando o parafraseando el trabajo de Kwan-Sing Chen, que él se hace en torno al libro Asia como un método, donde problematiza el desarrollo de la nación a través de distintos marcos de conocimiento. Entonces, lo que hace Erika Burman es tomar esa premisa y es justamente analizar la idea de la infancia, pero a través de distintos marcos intelectuales. La idea que atraviesa la infancia como un método, entonces, se presenta como una intervención relacionada que ayuda a explicar las formas en que el niño, dice ella, y el desarrollo están vinculados a través de trayectorias económicas, socioculturales, individuales. Y aquí se analiza entonces la relación con los enfoques socioculturales y cómo estos juntos pueden informar los debates sobre los estudios educativos en la infancia. Sostiene Burman, y ahí dejé vacante el paréntesis porque no está claro el año, si es 2021 o 2022, en que la noción de método, ya en este trabajo, escapa a una técnica normativa y más bien se ancla en torno a un entender lo metodológico como una producción en sí misma, ¿no? Como algo que se inventa y se produce a sí mismo, ¿no? Y traza su propia forma de analizar el fenómeno. Y aclara que según lo que está informado por el feminismo y la descolonización, va a ser lo que a ella le va a interesar. Por eso se argumenta que el niño como método ofrece estrategias para resistir a la abstracción y permanecer atento a las fuerzas y relaciones de producción en cuanto este fenómeno habita dentro de relaciones adulto-niño o niño-estado y desarrollo. Y me parece que sobre todo en la última cadena de palabras, niño-estado-desarrollo, es lo que a ella le va a interesar, ¿no? Como romper esas formas heredadas por la psicología evolutiva que van justamente cosificando el material de comprensión de la propia infancia y también tiñendo o condicionando la idea del desarrollo como algo esencializador normativo, ¿sí? Por eso Erika Burman utiliza esta idea para considerar algunos debates actuales dentro de la teoría sociocultural. La infancia como método podría impulsar
la reconsideración de las dinámicas políticas transnacionales dentro de la propia educación. Y sostiene Burman y dice, la teoría sociocultural ha sido identificada como un contendiente teórico clave para unir los estudios educativos, los estudios infantiles y psicológicos, en el sentido de ofrecer perspectivas conceptuales y políticas congruentes. Sin embargo, a diferencia de las teorías postcolonial y postdesarrollista, ¿ya? Con sus debidas inflexiones deconstructivas, los enfoques socioculturales suelen estar comprometidos con un proyecto moderno o progresista, como yo ya señalaba, de formular otros tipos de prácticas psicológicas y educativas, ¿no? Que en el fondo van justamente siempre manteniendo el material de comprensión restringido. Por eso, una de las preocupaciones de Burman será promover un análisis en el que se comprenda a la infancia como un método en relación con los enfoques socioculturales como parte de un proyecto más amplio de cuestionamiento de geografías educativas propias de la modernidad. Y ahí recordar que la modernidad no es solamente la producción universal de sujetos y de explicaciones, sino es la construcción de un complejo biopolítico y de homogenización, ¿ya? Y eso es lo que va a tener un impacto directo en nuestros días. Y el desarrollo que puede informar a los estudios internacionales sobre educación. Por eso ella recurre a decir que los estudios feministas, poscoloniales, críticos y antidesarrollistas han desarrollado importantes críticas políticas a los fundamentos conceptuales, así como a los efectos de las políticas y las prácticas normativas en educación. El niño como método se convierte entonces en una aplicación específica de la teoría poscolonial a los métodos, a los estudios educativos. Y aquí lo poscolonial no queda entendido como la transición de una fase histórica. Lo poscolonial bajo ningún término puede ser entendido en esa mirada. Lo poscolonial siempre va a ser algo como una mutación, pero que está incompleta en sí misma, ¿no? Llamamos poscolonial justamente como a aquel conjunto de estrategias intelectuales que permiten ocupar mucho del conector de la colonialidad para poder interferir en esos debates, ¿no? De hecho, muchos de los grandes teóricos de la lingüística de colonial, ellos di poscolonial, ellos dicen, ocupamos el inglés para justamente sabotear al inglés desde adentro y poder romper esos engranajes. Al igual que la teoría del sur o la epistemología del sur de Boaventura Santos Sousa, se entiende que no es un conjunto fijo de posiciones, sino un desafío para desarrollar nuevos proyectos de conocimiento y nuevas formas de aprender con recursos expandidos globalmente. Específicamente, el niño como método surge de una lectura, como yo ya advertía, con un compromiso atento de Asia como un método, ¿no? Aplicando argumentos que el autor Juan Sinchen hace para los estudios culturales poscoloniales a los debates sobre la infancia y la educación. El niño como método transpone y reformula la crítica de Chen para abordarla como una contribución a la infancia poscolonial y a los estudios educativos. Estas iniciativas tienen aplicaciones e implicaciones para pensar el lugar de lo internacional como un sitio de producción, interpretación e intervención del conocimiento. Y esta tríada es la que ella se va a proponer desarrollar para reformular la idea de la infancia. Cómo la propia infancia, como una categoría de análisis, tiene una tríada de análisis en los mecanismos de producción de su saber, en las prácticas interpretativas y en las formas de intervención de ese conocimiento, ¿sí? Y recordar que todos los campos tienen prácticas de producción del conocimiento, que es diferente a las prácticas de investigación. Hablamos de prácticas de producción del conocimiento como el conjunto de mecanismos que crean y garantizan la emergencia de un saber, que es diferente a las prácticas de investigación que uno puede ver puesta en la propia. En las prácticas de investigación o en los papers, ¿ya? Y ella lo va a usar entonces para cuestionar los recursos que informan las teorías sociológicas y educativas propias de la infancia. El lugar, y ella dice, es decir, en lugar de preocuparse solo por Asia, como lo hizo Juan Sinchen, y de las relaciones entre y dentro de los contextos asiáticos, el niño como método nace como una lectura, ¿ya? Para justamente crear un campo de análisis diferente en torno a la infancia. Por eso, la infancia como método es una investigación analítica y una orientación en lugar de especificar un método en particular. Y esto es lo que me parece importante, una orientación, una forma de pensar sobre algo. Nosotros, de manera particular en Latinoamérica, entendemos la idea del método como un conjunto de pasos para hacer una investigación.
pero a nivel epistemológico el método es más que eso, el método es clave justamente para ver cómo pensamos acerca de un fenómeno y cómo los profesionales se tienen que formar en torno a él, ¿no? Entonces, siempre estamos viendo estas dos partes del método. Sin embargo, lejos de que el método no sea una preocupación, el objeto es fomentar y proponer o poner en diálogo enfoques disciplinarios y de investigación diverso, innovador y creativo para documentar cómo se entiende el niño, la infancia, los niños, donde el niño se entiende como una figura o un tropo, y la infancia como una condición o categoría social, y los niños y las entidades vivas y encarnadas que habitan estas posiciones y sus correspondientes prácticas institucionales en una variedad de arenas geopolíticas. Es importante, dice Burman, destacar que el proceso de documentación va más allá de la descripción para someter a un escrutinio crítico las prácticas ético-políticas que están incrustadas en la elaboración, interpretación y aplicación de la comprensión de la infancia. Por eso, la infancia como método se alía con otros enfoques activistas que entienden las prácticas de investigación como intervenciones políticas, ¿ya? Que conllevan responsabilidades y oportunidades para la solidaridad y la transformación. Si bien tales enfoques ya se discuten ampliamente en contextos de investigación educativa, como son lo poscolonial, lo decolonial, lo feminista, lo que destaca al niño como método o la infancia como método es la intersección necesaria entre la economía política de la infancia y la geopolítica. Y esto para ella va a ser fundamental en su pensamiento. ¿Ya? Estas dinámicas como van a implicar relaciones locales y globales que van a ir figurando como parte del proyecto poscolonial, antipatriarcal y anticapitalista, en el que los niños figuran como algo más que tropos políticos o netamente teóricos. Por eso el enfoque adoptado aquí se alinea con iniciativas equivalentes en psicología crítica, donde los roles políticos otorgados a los modelos y teorías psicológicas, así como a las prácticas, han sido objeto de escrutinio crítico, específicamente desde los debates poscoloniales. Debates similares se están teniendo dentro de la sociología de la educación, tanto para repensar cómo podemos abordar los legados del conocimiento occidental en la construcción de modos y de prácticas globalizadas. Desde los estudios educativos de la primera infancia, Taylor considera esta pregunta en relación con la construcción cultural de las comprensiones de la infancia y la naturaleza, y dice ahí la naturaleza de la infancia. En el fondo no es otra cosa que una preocupación por el material ontológico. ¿Qué define a la infancia en sus propios términos, ¿no? ¿Y qué es la investigación? ¿Qué es lo que castra? En relación con la sociología de la educación, varios investigadores han reflexionado sobre el significado de las experiencias coloniales, ya el caso de Bourdieu en Argelia, ¿no es verdad? Y también todo lo que tiene que ver con el co agudizar un compromiso reflexivo entre distintos niveles de análisis estructural, relacional, político, etc. Un segundo recurso que va a estar presente en el niño como método es la idea de Mesadra en torno a la frontera como un método, que ahí también aparece desarrollado en Sandro Mesarda, aparece esta idea. Y que entendía como una intervención de estudios de la geografía y del desarrollo central en la migración y en el trabajo que también hace referencia explícita a esta idea que inspira a Burman de Asia como método, en el cual se analizan las relaciones complejas y los impactos mutuos entre formas aparentemente diversas de trabajo y producción que ocurren en todo el mundo. Al centrarse en la figura del migrante, los autores, Mesadra, pretenden profundizar el análisis marxista de las formas actuales del despojo y la explotación que van más allá del neoliberalismo y la globalización. En particular, recomponen los debates de soberanía, ciudadanía para atender a lo que llaman multiplicación o formas de espacios de habitabilidad no reconocidos, así como las recientes divisiones del trabajo. En consecuencia, sus análisis aportan al trabajo intelectual todo lo que tienen que ver con distintas implicaciones de orden estructural, relacional y político. Eso es lo que ella va a tomar de estos autores. Y lo más importante es justamente pensar la idea de el proyecto de la infancia como un método desde un punto de vista transdisciplinario e interdisciplinario, ¿sí? Lo que ella denomina por fuera de las disciplinas convencionales, ¿no? Ella ya no va a estar interesada en los debates ortodoxos o convencionales de la psicología.
¿sí? Sino le va a interesar estudiar cómo se construye esta idea de la infancia en distintos marcos referenciales, y ella llama un espacio multiposicional de análisis en el cual no puede acontecer si no hay condiciones de traducción, cosas que se pierden, deambulan, cambian, ¿sí? Correlativamente, la atención aquí está centrada en las condiciones culturales, históricas y materiales en que están implicadas en la formulación de teoría y modelos de la niñez, que pueden verse como un ejemplo, ¿ya?, de una estrategia postcolonial que sitúa lo local en relación con condiciones globales, materiales y culturales más amplias. A pesar de esta interpretación, esta interpelación como presupuesto de objeto, la intervención y manipulación dentro de las políticas nacionales e internacionales, el niño, la infancia, la niña funciona aquí como una herramienta analítica más que como una unidad de base para una teoría del desarrollo del niño. ¿Es esto un sitio de tensión, uno que va a estar forjado a partir del encuentro material de la mirada sociopolítica sobre el niño y el Estado? Al igual que Asia como método, ella dice, el trabajo que hace la preposición como, ¿ya?, después de niño, ya sea como analogía o asociación, debe señalarse que incluye al niño o a la infancia como una variedad de proyectos políticos que van a estar implicados en. La referencia a niño, en lugar de niño, ¿no?, o al lugar de el niño, primero rompe con el debate sexo genérico y lo sitúa como un problema, un objeto referencial, pero también es importante porque el niño ha sido sujeto prototípico y abstracto en la psicología occidental y hegemónica del desarrollo, que no es meramente singular, sino que también es un artefacto fabricado por prácticas metodológicas alineantes y desocializantes, dice. Por eso, para cerrar esta parte, el niño como método es la atención al afecto y a la subjetividad que va a estar implicado. Esto refleja otras críticas de colonial y poscoloniales que surgen en particular del relato de Fanon sobre el insulto psíquico y la alienación generados por la opresión racista, junto a las deconstrucciones feministas del binomio pasión-razón como parte del repertorio de los maestros o las herramientas del maestro, como dice Audelord, ¿no? Que en el fondo, ahí me parece que hay un guiño importante en el trabajo de Lorde, y que Nikita Gawan, que trabaja con Angela Davis y con Kayati Spivak, ella dice muy claramente, dice que el problema es mucho más profundo, muchas de las categorías que informan nuestro pe el pensamiento crítico están atrapadas o forman parte de los mismos problemas que denunciamos. Entonces, ¿cómo salimos de, podemos salir de esas problemáticas? En el fondo es una camisa de once varas que me parece importante si queremos avanzar hacia un estado deconstructivo o transformar la forma, la práctica imaginativa, la forma en que entendemos los fenómenos. Tenemos que partir entendiendo eso, ¿no? Y dice, bueno, que todos estos proyectos pasan por alto en general las subjetividades individuales y político-culturales de la población mundial, específicamente de los niños, los jóvenes y todo aquello que está construido al margen de la historia. Por eso que la pregunta para hablar de la infancia es, ¿qué define el material de comprensión ontológico de la infancia? Es decir, ¿qué nos permite hablar de la infancia en sus propios términos? Otras opresiones claves son tanto producidas como oscurecidas por el registro del desarrollo. Por lo tanto, en el tercer lugar, el discurso del crecimiento que fluye de las asociaciones semióticas del niño con la naturaleza, así como del capital, invita a la reevaluación de estas formas de lo que se entiende al niño como algo producido por el propio desarrollo, con estado, con estadios, como lo conocemos. Esto es lo que ayuda a mantener la ecuación de desarrollo nacional e internacional de crecimiento, en lugar de mantener la sostenibilidad ambiental y centrarse en el decrecimiento para explorar la amplia gama de estrategias sostenibles y de supervivencia movilizada por personas llamadas los estadios de desarrollo o de fracaso, ¿sí? Pero también ella pone de manifiesto que en lugar de crecer, los teóricos de la infancia y de la educación queer, por ejemplo, se han propuesto protestar en atención al crecimiento lateral para desestabilizar la teleología y la unidireccionalidad del desarrollo, ¿sí? Porque vuelve ella a reconocer que esta idea del desarrollo va a ser la clave para que la psicología evolutiva pueda funcionar en el marco de la modernidad, ¿sí? Y que en el fondo esto se basa en tropos como la normalización y por consiguiente la patologización. Por eso el niño como método, por lo tanto, se basa y constela las discusiones poscoloniales y decoloniales para enfocarlas en, y se podría decir,
en relación con las formas en que éstas influyen y son influenciadas por configuraciones de los niños, la infancia y el mundo, y formula un conjunto de problemas y agenda, pero que están más allá de los estudios de la infancia, ¿sí? Que en el fondo van a situarse en un proyecto político interdisciplinario, transdisciplinario, que en el fondo enriquece esta comprensión, ¿sí? El niño como método no es una metateoría ni especifica un diseño de investigación en particular. Más bien es una investigación analítica que promueve indagaciones poscoloniales, sensibles e innovadoras para, sobre y con los niños. En dichos estudios, por lo tanto, influyen en el estudio de los artefactos culturales sobre y de la infancia y específicamente relevante, ella dice en su artículo, en torno a las teorías y las prácticas educativas transnacionales. ¿No? Y entonces ella trata de explicar la idea de la infancia como una sensibilidad poscolonial que agudiza, amplía debate en torno a las comprensiones socioculturales en las cuales esto se va construyendo. Esto me lo voy a saltar porque yo creo que ya estamos en el tiempo y en el fondo lo que a ella le va a interesar, como estrategia de análisis interesar, es entender que el niño como método no es una filosofía de la ciencia en estricto sentido, sino que más bien es un marco y una herramienta narrativa de análisis que va a informar todas sus preocupaciones de análisis. Por eso que dice que en el fondo lo que a ella le interesa justamente es enriquecer ya esto desde diversos puntos de vista y ponerlo en diálogo con los debates decoloniales, porque entiende justamente que la idea de la infancia desde el punto de vista decolonial aparece como una figura de análisis incompleta, carente de sentido y no entendida en sus propios términos. Por eso ella dice literal, mi método aquí está asociado con compromisos epistemológicos y metodológicos más amplios extraídos de la teoría feminista y poscolonial. De modo que los análisis de Chen, en los cuales ella se inspira, pueden entenderse como construidos sobre argumentos de Mohanty, Chandra Mohanty, esta autora que pasó a la historia del feminismo por publicar Bajo los ojos de Occidente, ¿no es verdad? Que es una profesora que vive en Norteamérica y que es de origen indio, ¿ya? Y que en el fondo lo que hace, ella se inspira en Mohanty para ofrecer o usar una pedagogía comparativa que en torno a los estudios feministas. Porque hay una cosa interesante en el feminismo, que es la desencialización de las figuras de la otredad. Y eso es lo que a ella le va a interesar, al invitar a una exploración de la interacción de dos discursos hegemónicos, como ella reconoce, que es el discurso del niño, la infancia y del desarrollo. El proyecto no se convierte en una lectura deductiva de uno en otro como un reflejo del otro, sino porque lo que a ella le interesa justamente es ofrecer una crítica a estas formas de pensar al niño y al desarrollo, ¿sí? Más bien su interés radica en explorar otras perspectivas que emergen cuando leemos los tropos de niño como método, hacia como método o frontera como método. ¿Qué otras ideas, recursos de análisis van proliferando que permiten contrarrestar justamente estas perspectivas esencializadoras, reduccionistas, etcétera? Por lo tanto, toma al niño como un punto nodal en un conjunto de prácticas, relaciones sociales, arreglos institucionales. Y lo dice, ella lo dice claramente, como una forma de leer las prácticas políticas y culturales y las prácticas académicas. Por eso, ella en el fondo va a tomar toda esta idea y lo va a cruzar, para cerrar, con la idea de una pedagogía de la solidaridad y de la descolonización epistemológica, ¿ya? Pero para entender la pedagogía de la solidaridad en diálogo con esto que yo decía, es necesario reconocer que el capitalismo neoliberal global, y aquí yo quiero hacer una advertencia, yo no estoy tan de acuerdo que hoy día haya un neoliberalismo, creo que hay una cuestión más rara que eso, que no es ni neo ni liberal, hay una mutación. Y también romper con esa idea de que el capitalismo es una cosa externa a nosotros. Nosotros somos el capitalismo, vivimos en el capitalismo, amamos en el capitalismo. Por más que nos declaremos en contra, jugamos ese juego permanentemente, ¿no? Entonces, para reconocer esta perspectiva del capitalismo neoliberal global y el colapso económico, es necesario reconocer la extracción de recursos y la degradación ambiental, la invasión militar y el expansionismo. Todas estas cosas están aumentando la dominación colonial y el sufrimiento humano en todo el planeta. Y me parece que esto era importante mencionarlo por todo lo que este ciclo llama la agonía, ¿no? Pero yo me imaginaba la agonía en términos de MUF, como algo que está permanentemente ahí
punzando, ¿no? Por eso las rearticulaciones en el movimiento lo que buscan es desocupar y producir nuevas alianzas diaspóricas y formas de solidaridad económica que apunten a las posibilidades emergentes para reclamar y redefinir las relaciones humanas. Estos movimientos y cambios complejos y contradictorios están atados en un nudo causal complejo con un mundo que está en contacto con pueblos dispares y a veces en conflictos y otras veces en interacción colaborativa. Todo esto lleva a reconocer que el desplazamiento, el movimiento, la violencia, así como los nuevos modos de entrar en contacto con los demás, se caracterizan, justamente esto es lo que caracteriza la relacionalidad en el mundo actual. Sí, en este contexto nos enfrentamos tanto al desafío como a la oportunidad de repensar activamente los modos de interacción humana y reformular la diferencia que marca la diferencia y en el fondo pensar la diferencia por fuera del cosmopolitismo que define la política de la diferencia actual. Por eso, una pedagogía de la solidaridad asume que la supremacía blanca y el orden heteropatriarcal refuerzan violentamente los modos coloniales de relacionalidad humana, fabricando posiciones de sujeto a través del régimen discursivo amparado en el género, la raza, la clase, la sexualidad y la capacidad, entre otros, que se encuentran entrelazadas. A medida que más y más personas entran en contacto, estas posiciones de sujeto se imponen en gran medida, aunque a veces se cuestionen a través de los múltiples encuentros con lo humano, lo que termina haciéndonos ver es la presencia de un marcador definitivo del complejo mundo y social que habitamos. Por eso los educadores están llamados a desempeñar un papel central en la construcción de condiciones para un tipo diferente de encuentro, un encuentro que se opone a la colonización cognitiva, subjetiva, mental, imaginativa en curso y que busca curar los estragos sociales, culturales y espirituales de la historia colonial. Este llamado, dice Gastambide Fernández, implica abandonar las lógicas tradicionales de escolarización formal que han definido los proyectos educativos en los últimos 2 siglos. También requiere ir más allá de las cansadas concepciones propias de la autonomía individual y de la conciencia racional. Estas concepciones reconstituyen al individuo como el lugar de cambio social y en la última instancia se basan en la misma concepción del conocimiento y del ser humano y del hombre, que en el fondo se ha dicho de paso. Lo humano, hombre y humanidad son invenciones coloniales al igual que el lenguaje, ¿no? Y así por lo menos lo va a explicar Silvia Winter, esta destacada profesora caribeña que va a ser profesora de literatura en la Universidad de Cambridge y Oxford, ¿no? Ya tiene un texto que la volvió famosa que se llama La invención del ser humano, ¿sí? Después de 1492. Por eso la idea de razón en sus múltiples y contradictorias manifestaciones hasta ahora no han logrado generar un modo ético de ser que pueda contrarrestar satisfactoriamente las fuerzas de la colonización. En este sentido, los desafíos en mente que tenemos acá ofrecen una visión de la pedagogía de la solidaridad que pueda comenzar a señalar nuevas posibilidades para una educación comprometida con la descolonización y una práctica antiopresivo. Y aquí me parece importante detenernos por lo menos un segundo a decir que muchos de los discursos críticos como la inclusión, la pedagogía de las diferencias, tendríamos que analizar, incluso la decolonización, analizar en qué sentido muchos de sus argumentos a favor del cambio, la transformación, no podrían establecer, no est est o están estableciendo complicidades con las desigualdades o con distintas formas de violencia. Cuando hablamos de una práctica antiopresiva, ese es como el primer ámbito de análisis. Si bien la solidaridad a menudo se evoca en el contexto de proyectos políticos que están comprometidos con la descolonización, también provoca un sano escepticismo como un concepto que puede movilizarse para oscurecer las dinámicas mismas de la colonización que preparan el escenario para las relaciones solidarias y a veces se reproducen a través de su genealogía como un concepto que evolucionó a partir de una construcción europeizada y que ignora en gran medida múltiples formas del humano. Esto nos lleva entonces a reconocer que en el mismo prefijo multi, las implicancias existen límites discretos, pero claros y duraderos, entre cada cultura y aquella cultura o la otra, que son tanto conceptuales como empíricamente sostenibles, dice, ¿no? Entonces, lo que aquí va a problematizarse en torno a esta idea de la pedagogía de la solidaridad es que todos estos argumentos convierten a la diversidad
en una mercancía para ser comercializada y vendida por el Estado como por las corporaciones. Para lograr esto, el multiculturalismo impone concepciones anticuadas de cultura que requieren que los individuos adopten identificaciones estrechamente esencializadas que tienen consecuencias políticas significativas y a menudo de carácter negacionista. En otras palabras, el multiculturalismo exige identidades culturales que funcionan desplazando efectivamente los determinantes político-económicos de las identidades socioculturales en cuestión hacia significaciones esencialmente raciales y étnicas. ¿Ya? Esto se manifiesta en torno a cómo se utiliza el término para abordar el problema de la diferencia cultural en diferentes contextos e instituciones, en particular escuelas, biblioteca, en museos, hasta festivales callejeros y centros comunitarios. Por eso, la idea de los enfoques multiculturales críticos reconocen que la escuela es en sí mismo un lugar para la producción de las diferencias y no simplemente un punto de recepción, donde múltiples culturas se ponen en contacto. Sin embargo, a pesar de este importante cambio de desempeño epistemológico, dentro de tales alternativas existe el concepto de diversidad que continúa operando como una palabra sustitutiva de la forma en que los sistemas gubernamentales abordan los problemas que subyacen a lo más profundo del socios, la raza, la clase, el género y su expresión en el mundo, atravesado por una desigualdad fundamental que la escuela produce. Su propia organización de conocimiento y, digamos, un conocimiento bastante limitado en torno a la diversidad. Por esto, la solidaridad es quizás uno de los términos más utilizados dentro de la erudición y la academia, así como de la retórica de la mayoría de los movimientos sociales, ya sean políticos, educativos, ya culturales o de cualquier otro tipo. También es uno de los conceptos más utilizados, como Sally Short lo va a decir, y mal utilizado, como también se señala, donde la solidaridad comparte el mismo destino que otros conceptos dentro de la terminología ética y política, a saber, del no ser, definido de manera vinculante y en consecuencia del ser utilizado de manera muy diferente, a veces y contradictoria. Y aquí la idea de no ser es una categoría propia del pensamiento de Fanon, que también en Derrida aparece como no existente. Y el ser también es una categoría de Fanon, ¿ya? Y en Derrida se llama el existente. ¿Y qué quiere decir esto? El no ser es la zona multiposicional e interseccional donde se agudizan las violencias, las formas de empobrecimiento existencial, la deshumanización. Es lo que son los territorios propios de la colonización, ¿ya? Pero y los remanentes que esto tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de prácticas de solidaridad, prácticas de exclusión, tenemos que analizar las condiciones, cómo se construye el no ser. O en Spivak, el no ser viene a ser el subalterno, aquello que está incompleto, ¿sí? Pero el no ser o el no existente es una zona interseccional, inconmensurable, de permanente empobrecimiento existencial, ¿ya? Bueno, por eso la solidaridad se moviliza, ¿ya? A menudo es como una forma conveniente de expresar ciertos ideales políticos, pero sin ninguna preocupación por articular qué se entiende exactamente por solidaridad. Y lo mismo pasa con la infancia, a menudo confundiendo con múltiples significados. Esto es cierto, ya que el término se utiliza dentro o contra el marco político social heredado a través de la colonización europea. De hecho, la solidaridad descolonizadora se moviliza en torno dentro de si las historias y las complejidades de cómo el término ha evolucionado desde su etimología latina a través de otros idiomas coloniales, ¿no? Por lo tanto, una pedagogía de la solidaridad está articulado o articula un compromiso incondicional con objetivos antirracistas y descolonizadores. En cambio, la solidaridad de la pedagogía se dirige hacia la relacional y destaca el proceso por el cual somos hechos por otros a través de la diferencia. La pedagogía tiene lugar en un encuentro entre sujetos que también se hacen a través del encuentro como sujeto, ¿no? Por lo tanto, la pedagogía depende de un giro hacia la ética, ¿ya? Que promulga la violencia que acompaña la constitución misma de subjetividad. Y aquí dice Gastón Vidal Fernández que tal giro ético en la pedagogía subraya la imprevisibilidad del encuentro y la coerción inherente a los procesos de aprender a devenir. Por esto, y con esto ya voy a cerrar, si todas las concepciones de solidaridad implican una relación y la pedagogía es siempre relacional, entonces podría parecer demasiado redundante llamar relacional a la pedagogía de la solidaridad.
porque en su centro, en el propio hecho pedagógico, es un acto relacional, ¿sí? Entonces, esto es lo que define el hecho educativo. Al hablar de pedagogía de la solidaridad, es reconocer un oxímoron, que es en el fondo es relacional en su propia naturaleza, ¿no? Y a diferencia de otras formas de solidaridad que parecen sustituir la naturaleza de una relación, ya sea familiar o comunal, podemos reconocer que hay una concepción más abstracta de solidaridad reflexiva para rescatar el compromiso deliberado. Y esto implica pensar la pedagogía de la solidaridad como algo relacional, es en primer lugar reconocer el ser como copresencia, tomando deliberativamente como punto de partida entre los sujetos individuales que no se relacionan, pero que están intrínsecamente unidos, sino que se hacen sujetos en y a través de las relaciones. Es lo que Rossi Braidotti llama las relaciones propias del materialismo subjetivo. Existimos a través del otro, y eso es lo que es la base de las ontologías relacionales, y esto también está presente en la premisa zapatista que dice construir un mundo donde quepan muchos otros, ¿no? Por eso, bueno, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. No los quiero aburrir más con esto que estaba hablando y espero, bueno, a ver que alguna de estas ideas puedan haber dejado algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y yo lo voy a dejar hasta acá. Muchísimas gracias a todos y todas. Perfecto. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por la presentación. Sí, yo creo que más que amerita al menos una ronda de preguntas, así que por favor, micrófono abierto para poder dialogar, conversar en torno a esta, bueno, no solo a la temática de la infancia, sino que hay muchas como ramas o aperturas que se pueden generar a partir de esto. Por favor, no sé si alguien quiere. Hola, ¿me escuchan? Sí, Yanaki, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Aldo. Sumamente interesante tu exposición, me encantó. Yo vengo de la disciplina de la psicología y bueno, andamos por ahí en la decolonización y la deconstrucción. Y ahora estoy en Argentina, pero vivo en Chile. Y en Argentina tengo espacio en una agrupación política que es con madres de personas trans que trabajamos sobre los derechos de las infancias trans. Así que esto de la práctica antiopresiva me re gustó y me reinteresó. Y te quería preguntar si dentro de toda esta investigación que tú haces, tomando en cuenta este marco en el que, al que yo te traigo de las infancias trans, si tú tienes alguna experiencia dentro de lo que es la diversidad con las infancias propiamente tal, las infancias trans, porque yo me he encontrado ahora que volví a Chile después de 12 años viviendo en Argentina, es que cada vez que hago la pregunta por las infancias trans, empiezan a mirar, ¿viste? Como que no es un campo muy acá, venimos con la lucha, todo, y allá parece que todavía estamos bastante más atrasados. Así que, respecto de práctica antiopresiva y esto de la solidaridad se moviliza, me imaginé a todas nuestras mamis acá cuando luchamos, porque justamente intervenimos en los colegios. Y justamente con la pedagogía, ¿no? Porque las mayores vicisitudes se producen ahí en el ámbito escolar, en donde son los pares, son otros infantes, los que practican prácticas, valga la redundancia, que podrían llamarse de crueles en realidad. Y siempre dicen, no, si los niños son crueles, los niños dicen la verdad, y a mí eso no me cierra. ¿Esta crueldad de los niños debe venir de las mismas prácticas violentas del adultismo que referías de la autora? Si te podrías explayar un poco en eso, pero más llevado a lo que es infancias trans, ya sea en lo que has leído o en tu experiencia, por favor. Sí, no, bueno, Janaki es tu nombre, ¿no? Haneke. Janaki, ya, Janaki, mucho gusto. Mira, bueno, en 2018 y 2019, bueno, en 2018 me tocó coordinar un libro desde el CELEI que se llama Pedagogía Queer, ya un libro que está de acceso abierto y donde el primer capítulo lo tiene Lucas Platero, ¿ya? Y bueno, Lucas es un amigo del CELEI y de hecho estuvo en un conversatorio con nosotros, a lo que quiero ir. Nació el impulso de hacer ese libro de pedagogías queer porque observábamos que, como bien tú lo dices, desde la propia ciencias de la educación, para mí las ciencias de la educación siempre terminan siendo un espacio oscurantista en términos de lo que Foucault lo define, a diferencia de otros campos de trabajo
por los cuales yo pude transitar, la filosofía, la sociología, la lingüística, en los cuales yo me formé como profesor de primaria, pero cuando llegué a esos campos me sentí totalmente ignorante, porque las formas de trabajar, de abordar los fenómenos, tienen otra rigurosidad. Nosotros en la pedagogía, y esto lo digo con pesar, ¿no? Porque mi formación en la pedagogía que estructura muchas de las cosas, es a veces un poco reduccionista para entender estos problemas, ¿ya? Entonces creo que esa práctica antiopresiva primero tiene una obstrucción analítica que tiene que ver con los modos en los cuales nosotros pensamos sobre determinados temas. Para mí lo metodológico no está asociado a metodologías de investigación, sino está asociado a cómo pensamos determinados temas. Es lo que Spivak va a retomar de Hegel como acto, como estética, la forma en la que producimos entendimientos mentales sobre determinados fenómenos. La medida en que nosotros no alteremos esas tradiciones de pensamiento, esas formas en las que pensamos, la infancia, la inclusión, la universidad, el sexo, el queer, vamos a estar siempre en una, reproduciendo un marco de análisis que actúa por externalidad a la constitución del propio fenómeno. Es decir, va a llegar a un punto en que el propio fenómeno no va a ser accesible, ¿ya? Y eso es lo que pasa en los estudios de lo trans, que está teñido además por varias cuestiones dilemáticas. Primero, en un primer momento, porque es un fenómeno tan reciente que en el fondo todavía no se termina de entender esta idea de que por más que Judith Butler hace ya varias décadas lo haya demostrado y lo haya planteado con todas las críticas que tiene Butler, ¿no? Porque así como es amada, también tiene muchas críticas, ¿no? Que el género es una construcción social. El problema es que en la ingeniería occidental, heredera del humanismo clásico, que va a ser la figura ontológica por existencia de Occidente, el hombre blanco, católico, cristiano, capacitista, burgués, muy inteligente, etcétera, que va a ser la única forma existencial válida. Eso está muy impregnado todavía en las prácticas de la psicología, de la pedagogía. Por más que desde los 70, con las discusiones postestructuralistas, feministas, antirracistas, hayan tenido que justamente surgir todo este movimiento antihumanista, ¿no? Entonces ahí yo veo que necesitamos del antihumanismo para contrarrestar estas explicaciones propiamente esencialistas. ¿Y por qué? Porque eso lleva a otras unidades de análisis, a entender la experiencia de lo trans en sus propios términos. Y también otro problema que yo veo es que hay mucha mistificación y reduccionismo en torno a la investigación sobre lo trans, por ejemplo. Y mucha mistificación en torno a eso. Entonces, y el sistema educativo trabaja en torno a esa mistificación, ¿no? Porque si yo te hago una pregunta, los niños que tienen una apariencia más femenina, han estado siempre en la escuela. Y las niñas que tienen una apariencia corporal, cuerpo política más masculina, han estado siempre en la escuela. Este tema no es nuevo, pero hay un problema de aproximación al material de comprensión. Entonces, y todo eso está atravesado por toda esa cuestión que yo te digo del humanismo clásico, que vuelve a poner todo en términos esencialistas, biologicistas, qué es lo que va retrotrayendo esto. Entonces, me parece a mí que yo coincido contigo que eso de la crueldad es parte de las prácticas de relacionamiento que los adultos van transfiriendo a los niños, ¿no? Y recordar que en la primera infancia el carácter y la forma en que nos relacionamos, por más que el carácter diga la psicología tiene un componente biológico, se adquiere casi como por una cuestión inconsciente. Entonces, mucho del carácter que uno tiene también lo hereda de sus padres, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio bien interesante de poder mirar cómo esos atributos inconscientes de la propia relacionalidad materna, paterna o la figuración simbólica que los sustituya va a calar hondo en mi forma de concebir al otro, de entenderlo, ¿no? Y yo no sé si la investigación o el sistema educativo hoy día está dando luces significativas en torno al tema que tú problematizas. Yo veo que hay más bien mucha mistificación en torno a eso, más que una comprensión más globalizada que permita dar una política de acogida, una poética de esperanza. Me parece que falta todavía estudiar en torno a ese fenómeno y sobre todo pensar, porque todavía hay una visión muy idealizada de lo que es ser niño, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo,
En la escuela, yo siempre cuando me toca ir a una escuela y hablar con los colegas, siempre yo les digo, sí, estos son niños, pero con hábitos de adulto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hoy día nos tenemos? Es decir, ¿qué define la infancia trans? Y ahí haces la pregunta por vía negativa, ¿no? Como ejercicio filosófico. ¿Qué es, en el fondo, lo que define el ser trans? ¿Qué distancia toma de la infancia normalizada que conocemos? Y yo te aseguro que vamos a encontrar muchos más puntos de conexión. El problema es que para nosotros es inconcebible ver una mujer con pene y un hombre con vagina. Entonces, en la medida en que no erradiquemos eso de nuestros hábitos mentales y todo lo que lleva eso detrás, porque tú lo sabes, hay toda una práctica bien perversa desde, no el mundo de lo trans, sino desde aquellos que reciben eso. Ahí me parece que está el oscurantismo real. De hecho, conversábamos, por ejemplo, antes de la pandemia, en un seminario de posgrado que yo di en la Universidad de La Plata, justamente con una colega de trabajo social me decía, de profesora de trabajo social me decía, aquí vinieron las trabas, dijo ella textual, y se pusieron a hablar. Pero yo le dije, ¿y tú? Y hablaron de cómo es la práctica sexual violenta a la que ya están enfrentadas. Sí, me dijo. Bueno, yo creo que si yo fuera padre de una hija trans, yo estaría muy preocupado por ese tipo de enfrentamiento a los que ellos se enfrentan. Que es más violento que te griten algo en la calle. Porque ahí hay unas cosas que son que desde la pedagogía del cuidado nosotros tenemos que trabajar. Entonces, eso por lo menos a mí me puedo responder. Capacito que ni te respondí nada a lo que tú me decías, pero eso es lo que yo estoy en condiciones de aportar. Bueno, no, está bien, está muy bien. Como tú dices, es un tema muy nuevo, es un emergente y así como emergente de lucha, también tenemos la contraagrupación de lucha, que es la agrupación Con mis hijos no te metas, que son justamente los que hablan de este tema de la ideología de género. O sea que está difícil el panorama. Pero bueno, mientras tanto son las infancias las que están con sus propios, como dijiste, me gustó estos cuerpos políticos, estas corporalidades políticas, con sus cuerpites abriéndose paso en una selva en donde las cuestiones que tienen, a las que se tienen que enfrentar respecto de bullying tienen justamente que ver con cuestiones netamente sexuales. Y te estoy Claro, hablando de infancia. sí, porque por ejemplo, hay, ¿cómo se llama este? Preciado, Paul Preciado, por Sí. ejemplo, él dice, define la sexualidad como un régimen corpopolítico. Entonces, en el Claro. fondo, tú por más que tú quieras ocultar tu sexualidad, siempre hay algo que devela la sexualidad. Si la sexualidad está grabada en el cuerpo, en el Sí, fondo. sí, sí, Esto, sí. y eso es lo que la define como un régimen corpopolítico. Ahora, yo creo que el problema de la ideología de género se ha fortalecido por dos cuestiones. Primero, porque hay la ignorancia que hoy día abunda en las prácticas de investigación, y digo ignorancia no en términos de que ca se carece de algo, de saber de algo, sino porque se reproducen neofundacionalismo, neofundamentalismo y cosas así, ¿ya? Atraviesa eso, pero por sobre todo porque el pensamiento de izquierda hoy día está totalmente debilitado en su intelectualidad. Por eso que vemos que se habla, y yo lo miro con gran pesar y estoy muy preocupado, porque que se diga que la inclusión es parte de la Agenda 2030, yo jamás, de los 12 años que me he dedicado a estudiar la inclusión, he estado interesado en la ONU, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, me parece que se hace un flaco favor, y desde ahí, por ejemplo, se debilitan proyectos intelectuales y proyectos políticos como el feminismo, la interculturalidad, la decolonialidad, que son proyectos políticos, ¿no? Porque invitan a la reestructuración del mundo. Entonces, yo veo que, y eso, y mi panorama es que lo que viene es mucho, mucho más feo que la agonía que de este siglo. Entonces, ahí yo creo que hay que crear dispositivos de resistencia, ¿no? Pero digo resistencia en la medida en que aprendamos como decía Lugones, la medida en que yo soy oprimido, también estoy resistiendo, ¿no? Ser consciente de ese acto. No soy solo oprimido, sino que siempre resisto. Pero también con esto quiero decir que la respuesta no está ni en la izquierda fortaleciéndose ni en la derecha, porque ellos tienen la misma base epistemológica. Entonces, ninguno de los dos tiene el tema como para salir de estos debates, ¿no? Entonces ahí me gusta recuperar esa idea de Spivak, de producir otras imaginaciones. Y para Spivak, la imaginación es cambiar la forma en la que pensamos sobre los temas, ¿no? Pero también es una práctica
afectiva, relacional, vincular, etcétera. Yo juzgo que el escenario actual en el que vivimos va a seguir siendo cada vez más perverso en cuanto a este tipo de discusiones, ¿no? Y por eso es que es importante ir educando y removiendo hábitos de pensamiento, que creo que es lo medular en torno a estas temáticas, ¿sí? Y por eso es que es importante que la formación de los futuros profesores se analice en estas temáticas, ¿no? Porque después hay un impacto que es anacrónico entre el saber que yo recibo y la realidad escolar, que desborda lo que yo recibo en mi formación. ¿Sí? Entonces hay una cosa ahí muy, muy difícil, muy caliente, espinosa de poder resolver. Muchas gracias, Aldo. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas, por favor. Dialoguemos, consultas, propuestas. Bueno, Aldo, me voy a tomar entonces la palabra yo, voy a autoproclamar mi palabra. Un ejercicio fundacional. Bueno, a ver, hay varias cosas que me parecen como bien relevantes de las temáticas que se tocaron. Yo creo que esta noción que ponías ahí del ABAU, de la tradición, bueno, podríamos decir en general, pero que quizás pone un punto de partida la cuestión heideggeriana. De la destrucción de la metafísica y claro, y que en cierto modo pareciera que la destrucción como concepto pareciera que precisamente se queda en una superficie y en una reproducción finalmente ideológica de otras categorías, de otros valores. Todavía parece como imponerse en el ámbito de la crítica. Ahí me parece donde estas nociones como de desmontar, de construir, desmantelar, pareciera que ofrece incluso como lingüísticamente una posibilidad de interacción precisamente entre los grupos que tú destacabas en un principio, en este caso la infancia, feminismo, movimientos antirracistas, etcétera, que parece precisamente en este ejercicio, podríamos decir, incluso antihumanista, promover instancias de desencialización del discurso en general, como estructura fundacional del pensamiento, del cómo pensamos al momento de reconocer la realidad. De comprenderla, de comunicarlas con otra, con otro, y en este caso de enseñarlas. Ahí está esa relación, ahí está esa trayectoria, por eso que me parece tan relevante. O sea, el cómo pensamos finalmente se enseña, se aprende, se adquiere como un método. Como un método válido de apropiación del mundo y de reconocimiento con otros y con otros. Más hegemónicamente válido. Entonces, si, siempre hay un principio aquí de jerarquización en el saber y en los procedimientos educativos y en las praxis educativas. Entonces, me parece que este ejercicio como de la tradición, podríamos decirlo así, o del esencialismo de la tradición, de repetir inacabadamente las cosas, me parece que también tiene una suerte de símil en lo que tú me parece que apuntabas bien con ese decir, como yo no considero este concepto como del neoliberalismo, me parece que pasan muchas más cosas ahí y yo coincido con eso, o sea, me parece que ese, no sé, el Byung-Chul Han también ha hecho algunos intentos por dar cuenta de algunos tópicos, habla de la precisamente como de la infocracia, de cómo de alguna manera la sociedad de la información nos convierte de alguna manera en acreedores de finalmente de dispositivos remotos, por decirlo así. Entonces, que de alguna manera obviamente problematizan ese espacio también del saber y del comprender.
Pensaba por lo mismo y tocando, yo creo, uno de los temas ahí, estaba pensando en la Rita Segato, en el texto este Contra Pedagogías de la Crueldad, que me parece que es bien interesante porque de alguna manera muestra un poco cómo hemos ido de la concepción de la vida como eso imprevisible, en cierto modo errante, muy propio de la concepción de experiencia cuando pensamos en el niño o niña. Parece, Aldo, estás. Perdón, ah. No, estoy acá. Ah, sí, ahí sí. Claro, ese tránsito como de esta vida entendida como lo imprevisible, al paso hasta a la cuestión de lo mensurable, de lo obsolescente, del consumo. Y que en cierto modo ya pone como ejemplo que precisamente pone la ejemplificación de la explotación sexual de las mujeres, precisamente para dar cuenta de cómo la cosificación del cuerpo hoy en día aparece como una muestra de una mercancía a la que estamos acostumbrados, en cierto sentido. Y que de alguna manera uno ve que pareciera que lo que se denomina la diferencia, las disidencias, en este gran espacio de transformación de todo a lo mismo, va de alguna manera también diluyendo las resistencias. Entonces, a mí una de las cosas que me preocupa es, en cierto modo, una parte la complacencia y la comodidad a la que hemos llegado, en cierto modo, pero cómo pensar, o sea, de alguna manera, o repensar precisamente los espacios de resistencia. Que me parece que muchas veces también son, tienden a ser cuestionados, marginados de espacios de reconocimiento válido, pensando también en los ámbitos incluso académicos, Claro. universitarios, donde de alguna manera está como el imperio del saber. Y en ese O sentido sea, hay... tiene la arrogancia de que está el imperio ahí. Exacto. Entonces, ahí me parece que hay ciertas voces que quedan como de alguna manera uno podría decir, como esos murmullos que quedan, por decirlo así, lo que no es la voz oficial, quedaría como en la línea del murmullo, como ese murmullo se podría hacer tan incesante, en cierto sentido, que de alguna manera pueda constituirse en una forma de pensamiento. Entonces, tú igual diste algunas pistas, yo entiendo por esta cuestión de entender como lo interdisciplinar, pero fuera de la polis, por decirlo así, pero en cierto sentido son como esas preocupaciones que van quedando de cómo generar erosiones en este sistema que pareciera que nos devora a todos y a todas. Mira, yo creo que en la reflexión que tú haces, Ricardo, hay varias cosas importantes. Yo creo que si lo miramos en términos poscoloniales, como dice tú y Wyatt Schmidt, hablar a la inversa, o hablar de vuelta o de atrás para adelante, yo creo que hay un imperio cognitivo, pero que cada vez está más debilitado, ¿ya? Pero se ve fuerte. Es como las monarquías que se ven como con la pompa, pero en el fondo están sumamente débiles, ¿ya? En el fondo, ¿por qué digo esto? Porque hay un imperio cognitivo que parece robusto, fuerte, pero cuando tú estás dentro de ese imperio te das cuenta que es súper frágil. Es decir, y uno lo puede examinar, es decir, ¿cuáles son las tradiciones de pensamiento que sustentan ese imperio? Ya llevémoslo al caso nuestro, la pedagogía. No son fácilmente identificables porque no hay muchas corrientes de pensamiento en la pedagogía. En Latinoamérica, Paulo Freire, y para contar, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos mentales que se reproducen? ¿Ya? Entonces ahí uno mira y dice, bueno, pero yo siempre analizo esto y con la gente más cercana, ¿no? Porque uno también va para ir justamente viendo esas prácticas de resistencia, uno tiene que superar la romantización y el radicalismo. O sea, a mí no me interesa eso de que el resistir, yo estoy aquí con los chiquillos en la calle, no, 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 esa es una forma, pero después cuando ya tú vas progresando en tus objetos de análisis, tú vas entendiendo que la resistencia no es una cosa romantizada, sino que la resistencia tiene que ver con encontrar interlocutores válidos, que es casi como el texto de Kafka de la literatura menor, que en el fondo es dentro de este espacio mayoritario ir formando un espacio
contraargumentativo desde adentro para ir justamente moviendo ese conjunto de significados, lo que Spivak llama un sabotaje afirmativo. Me meto dentro del sistema y desde dentro voy calando, voy moviendo, voy haciéndolo. Entonces, por lo menos para mí, es muy importante tener un conjunto de interlocutores válidos, ¿ya? Creo que ¿por qué el imperio cognitivo se ve fuerte? Porque tiene una ingeniería que lo avala. Pero las prácticas de esa ingeniería son súper frágiles. Círculos de reproducción epistémico, es decir, cómo todo el mundo va a mirar lo mismo en los objetos, ¿no? O sea, lo que yo hago, por ejemplo, la inclusión, cómo todo el mundo va a entender que eso es similar a la educación especial. Yo siempre me hago esa pregunta, ¿cómo nos vamos a ver más cosas en torno a eso que van a estar implicadas? Y eso es un acto que está precedido, está mediado y condicionado por las tradiciones de pensamiento que se sancionan. ¿Me entiendes? Yo agradezco, por ejemplo, no haber, donde hice mi pregrado, no haber tenido esas vacas sagradas, esos maestros, porque me permitió la libertad del pensamiento. Aunque eso cuando he sido estudiante, me ha justamente generado más de algún problema, ¿no? Sin embargo, agradezco eso porque creo que el acto de ese imperio cognitivo es justamente encontrar las propias libertades del pensamiento. Ahora, yo creo que también hay una práctica muy desde lo lingüístico, muy vanagloriada también para hablar de las opresiones, desde la resistencia, desde el activismo. Hoy día todo el mundo es activista. Y yo me pregunto, ¿y qué están activando? ¿Cuál es el agente de la activación que están llevando? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es lo que están derribando? ¿No? A mí me encanta la teoría, pero no porque sea más sencillo. Porque yo desde que me formé entiendo que la teoría es un vector de pensamiento. Y si la teoría no es tan clara con las categorías, la práctica es parasitar. ¿Me entiendes? Pero también me he opuesto férreamente a eso de que la praxis, porque sí, ese intuicionismo me parece que también hace mal, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay como ideas un poco desviadas, pero lo bueno que tienen esa idea es que por lo menos están posicionando debates que son importantes, que estamos algo movilizados, ¿no? Entonces, pero sí me parece que hay una idea muy romántica en torno a ciertas luchas, que en el fondo a veces es una discursividad, un cambio retórico, pero no un cambio sintáctico en el orden de los productos relacionales, estructurales, prácticos de la realidad. A mí me interesa, mi preocupación, por eso digo, siempre hablo desde mi lugar, ¿ya? Es justamente que ciertas ideas, cómo pueden ir alterando, ¿no? Y digo alterando, no creando un orden alternativo, porque lo que hoy día consideramos alternativo es casi hegemónico. Es como cuando a mí, no sé, gente me dice, hoy puse a mi hijo en un colegio Montessori, yo digo, y es súper alternativo, yo digo, pero eso casi funciona igual, casi que una escuela común hoy día, pues porque muchas de las cosas están transferidas. Lo interesante es ver aquí lo alternativo, es decir, qué es lo que cambia el orden de los productos para generar un espacio otro, ¿no? Entonces yo, bueno, eso pienso y pienso que la pedagogía hoy día necesita ponerse en sintonía o autoexaminarse, ¿no? Para ver qué tradiciones de pensamiento habría que traducir, qué cosas habría que poner en diálogo, pero lo más difícil siempre va a ser el aparataje institucional, ¿no? Porque ahí hay un atrapamiento duro también. Y eso puedo aportar, Francisco, a lo que tú crees, pero para mí importante es la operación que Lugones plantea, en la medida en que soy oprimido, estoy resistiendo, pero ella, el oprimido no es que hay como lo decía el marxismo puro, un grupo dominante que me quiere oprimir, ¿no? En el no materialismo subjetivo, nos oprimimos entre nosotros y la opresión deja de ser algo aplastante y viene a ser como freno al autodesarrollo que experimentamos las personas, ¿no? Así lo definía Jung, por ejemplo, desde el feminismo político, ¿no? Que me gusta esa idea, porque uno lo puede ver directamente en la sala de clases, es decir, cómo lo que yo enseño puede frenar los desempeños mentales, existenciales de mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Eso. Sí. Y no, gracias, Aldo. Bien, bueno, muy, muy, muy interesante. Yo creo que bien, bien potente varias cosas y a mí me parece que interpelan también los quehaceres permanentemente. O sea, yo creo que eso es un
Te agradezco en ese sentido como la presentación y Oye, la ¿me permites intro. decir algo que me Sí, por acordé? supuesto. Mira, yo, por favor, no se vayan a enojar con esto, es una crítica que yo, un argumento que quiero decir. Yo creo que a veces nuestro trabajo, como, no sé si nos podríamos llamar académicos, pero del trabajo desde la academia, a veces está más tiñido desde ego, de estatus, de cosas, y nos olvidamos del compromiso que la academia tiene con el mundo. Es decir, hoy día tenemos que recuperar ese sentido de interpelación de la sociedad, no desde la interpelación parasitaria, sino que para mover entendimiento. Entonces yo creo que a veces estamos más perdidos en que somos doctores, las publicaciones, ya, eso es importante, parte del oficio. Pero cuando uno entiende que esto es una pega, como cualquier otra, y que lo mayoritario es mover o pulsar, interrogar los desarrollos de la sociedad, es que yo creo que el sentido académico se materializa, ¿no? Porque si no, por eso la gente siempre nos cuestiona, porque nos dicen, no, esto habla entre ellos. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa ético-política que tenemos que rescatar. El cuestionar a lo de la sociedad, ser agente no solamente denuncia, sino que ocupar esto que investigamos justamente para el desarrollo de la sociedad en términos importantes. Sí. De todas maneras, no sé si de quienes están conectados quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Así que, bueno, vamos a ir cerrando alto entonces. No sé si quieres algunas palabras al cierre, como decían. No, yo nada más que agradecerle, espero que esto que presenté haya servido de algo y agradecerle a Ricardo por la invitación a participar de este ciclo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias Aldo nuevamente.